evitemos estar en las calles. Evitemos estar en las calles. La agencia está desde el 2002. Si quieren cambiar, ampliar el proyecto, estaremos disponibles. Acá aumenta toda la exportación de comida y nosotros tenemos que votar 8.000 pesos para de acá a fin de año. Ahora, por lo que estamos conformes con lo que ha sucedido hoy y que haber logrado la media sanción por unanimidad. Pero me parece que esto es importante. Celebramos también la movilización que hay afuera del Congreso. Hay más de 100.000 personas que se movilizaron para acompañar la sanción de esta ley. Hay que tranquilizarse. Esta sesión no está impulsada porque la gente haya hecho una marcha, ¿eh? Por favor, que quede claro. Son responsables quienes organizan la marcha de traer tranquilidad o no. Esta sesión fue por la prórroga del plan alimentario y creo que fue un acto de madurez. 222 votos fueron afirmativos, no hubo votos negativos y hubo una abstención. Resulta afirmativo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esto es La Rosca, ¿eh? En días, bueno, intensos, de muchas noticias. Ya tuvimos el adelanto en nuestro resumen de noticias. Hoy vamos a tener dos invitados, bueno, que tienen bastante que ver y fueron protagonistas durante la jornada de hoy de alguna forma y vienen siéndolo en estos días de campaña electoral. Estamos con Pablo de León. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos, Daniel? ¿Todo bien? Bueno. En un minuto vamos con los temas. Nuestros dos invitados. Primero, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado Daniel Arroyo. Van a estar en un minuto hablando con nosotros, con Pablo y conmigo, sobre bueno, lo que fue un día intenso y sobre, bueno, en el caso de la ministra de Seguridad, muchas noticias, algunas difíciles relacionadas con esta Argentina tan movida de los últimos días. Pablo, ¿los datos? Bueno, a ver, los acampes y los piquetes son un problema para Macri o ya son un problema para Alberto Fernández. También lo vamos a hablar con Patricia Bullrich esto. También, Alberto Fernández, si vos me vas a ayudar, hubo una cena muy importante en Tucumán. Sí. CGT, Massa, Industriales. Sí. Vamos a hablar de eso. Y después te voy a contar dos cositas más. Vidal Peña. Peña Vidal, una pelea de fondo para alquilar balcones. Y por último, algo nos cerraba a Santi Fioriti ahí. Los intendentes oficialistas, te voy a hablar del Club de la Tijera. Muy buenas noches, compañero. ¿Qué dice Hugo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, bien, Dani? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Pablito? ¿Cómo ando? ¿Todo bien? Y bueno, estamos contentos porque los diputados aprobaron la emergencia alimentaria. Sobre todo para los gordos de la CGT que estamos pasando mucha hambre. Bueno, sí. Yo tengo tanta hambre que últimamente me como hasta las heces. En el Rojo estamos sufriendo también en carne propia la falta de alimento. Por eso los jugadores de Independiente no paran de mofarse goles, compañero. Así que ahora voy a sacar plata de la obra social para armar una flor de parrillada. Porque ya lo dice el refrán, lo importante es el asado. La salud va y viene, compañero. Un abrazo grande, muchachos. Gracias, Nosotros vamos a Patricia Bullrich, a la ministra de Seguridad. Patricia, muchas gracias, Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar. Bueno, un día movido hoy, ¿no? En el centro porteño. Va, 48 horas movidas en el centro porteño. Sí, la verdad que estamos con este tipo de movilizaciones desde que empezó el gobierno, ¿no? Sí. Te diría que es como cine continuado, ¿se acuerdan del cine continuado? Desde el primer día del gobierno que hemos tenido movilizaciones. Así que es casi ya una lamentable práctica habitual. Desde hace 2 años y medio que esto ya lo maneja la Ciudad de Buenos Aires, no lo maneja más la Nación. Sí. Y creo que con bastante profesionalidad respecto al tema de seguridad y, bueno, respecto al tema de la consistencia, permanencia de la movilización en la calle, creo que, bueno, algún día la Argentina
y nosotros lo hemos hecho en todo lo que nos ha tocado a nosotros a nivel nacional, tiene que entrar en una dinámica distinta, ¿no? Donde el invadir al otro, el tomar el derecho del otro, no sea la forma de protestar, ¿no? Eso es nuestra convicción, nuestra manera de pensar y lo que vamos a seguir haciendo si la gente nos elige, por supuesto, para el próximo mandato. ¿Le parece que lo más agudo, digo, con la aprobación de la ley de emergencia alimentaria, vamos a descomprimir un poco la ciudad de Buenos Aires? Bueno. ¿O es campaña electoral? En primer lugar, a ver, es una emergencia votada sobre una ley de emergencia que ya existía. Evidentemente fue un acuerdo político de votar algo para responder, porque fue rápido, la ley se votó sin mucha discusión, eso estuvo bien. Y ahora habrá que ver cuál es el nivel de dinero que se dispone para esta ley. Y ya hay amenazas en las redes que si no hay lo que algunos sectores quieren, van a incendiar todo. Entonces, lo que nosotros pedimos es que si acá hubo una ley votada, consensuada, votada por todos, todos los que tienen responsabilidad de alguna manera directa, indirecta, son amigos de movimientos sociales que responden políticamente a alguien, sean capaces de decirle, bueno, miren, señores, acá hubo un escenario, hubo media sanción, el miércoles que viene se vota en senadores, va a haber una ley, discutamos en el marco de una institucionalidad, que es la institucionalidad de poder lograr analizar cuáles son los casos en los que hay problemas, insuficiencias, situaciones de riesgo de población, y pongamos el dinero ahí, ahora, entre solo, todos, así como se votó la ley. Pero solo ven una protesta política, no ven que hay una situación económica complicada, que por ejemplo en las elecciones lo ha castigado al gobierno. No ven que ustedes, más allá de los grupos piqueteros, hay un montón de gente enojada. Son dos cosas distintas. Nosotros sabemos que hay gente que está enojada con Cambiemos. Hemos hecho un cambio de rumbo en nuestra mirada económica respecto a poner todo en la macro, hacia poner mucho más en la clase media, en la microeconomía, en la economía del día a día de la gente, en que la política social no sea una política social regresiva y sea una política social progresiva, en el sentido de terminar con el dominio de los movimientos sociales sobre la conciencia de la sociedad. Son dos temas grandes que vamos a cambiar hacia el futuro. Eso es un escenario. Eso es el voto más masivo. Lo de la protesta social, no vemos nada distinto a lo que vivimos hace dos años, hace un año o hace seis meses. Sí. Es decir, son los mismos actores, la misma gente. No es que haya habido un escenario de sectores sociales distintos a los que hemos visto organizados desde el primer día que subimos al gobierno. La voy a cambiar por un minuto de tema y después volvemos a la política, si le parece. Caso Santiago Maldonado. La justicia ahora reabrió el caso, digamos, no en lo que hace a la desaparición forzada de una persona, sino en lo que hace a al abandono de la persona. Bueno, es un tema, digamos, a ver, acá se discutió en la Argentina un tema sustancial, conceptual, de fondo. ¿Es capaz la Gendarmería Nacional, los miembros de la Gendarmería, de hacer desaparecer una persona, llevársela, enterrarla, como dijeron muchos miembros de la oposición, meterla en una camioneta, enterrarla? No, eso no. Eso no es así. Yo lo dije el primer día, defendí a la Gendarmería el primer día. La Gendarmería es una institución de la democracia, no de la dictadura. Y eso es así. La justicia dijo, Santiago Maldonado no fue desaparecido por nadie, no hay desaparición forzada. Queda una duda mínima, difícil de probar, si hubo abandono de persona. La misma resolución de la justicia dice que las últimas personas que estuvieron cerca de Santiago Maldonado fueron tres miembros de la movilización. El que estuvo más cerca fue Lucas Pilquimán. La Gendarmería nunca estuvo cerca, nunca lo vio. Si lo hubiera visto, seguramente hubiera tenido una actitud de intentar sacarlo, por lo que es la idiosincrasia de la Gendarmería, que todo el mundo la pide.
No hay intendente del Gran Buenos Aires, no hay gobernador, no hay intendente que no pida que venga la gendarmería a mi pueblo. Así que creo que quedó eso. Y bueno, nosotros esperamos que eso se resuelva rápido y esto termine, digamos, ratificando. La verdad principal ya fue ratificada y ahora un tema de carácter secundario, que es que si alguien lo vio y no lo ayudó. Como decía Daniel, volviendo al tema político, el presidente Macri dijo en su momento, quiero que me juzguen por la pobreza. Y ahora se está llegando al final del primer mandato, muy cerca de la elección. ¿Cómo se va a juzgar a Macri en virtud de una resolución de la pobreza con los números altos que tenemos hoy en día? Bueno, en primer lugar, el primer juzgamiento va a ser el 27 de octubre cuando haya elecciones. Es decir, tenemos todavía un tiempo más, ¿no? Pero las PASO fueron una alerta, ¿no? Está bien, pero todavía tenemos un tiempo. Primer punto. Segundo, sin duda que es un punto débil, flojo, que no hemos podido mejorar como nos hubiera gustado, como hubiéramos querido. También sabemos que la Argentina está llena de trabas, de piedras, de escalones, de circunstancias, de mafias, que hacen que la gobernabilidad en la Argentina esté siempre en jaque, sobre todo cuando el gobierno no es parte de esas mafias. Así que nosotros lo que vamos a hacer es seguir luchándola y mostrarle a la clase media de la Argentina que nosotros creemos que la Argentina tiene que ser un país con, como siempre lo soñamos y lo pensamos, con una gran clase media, con mucha movilidad, educación, universidad. Es esa Argentina que nosotros creemos como con libertad, con democracia, con república y con esa actitud, digamos, de crecimiento que tiene nuestra clase media, ¿no? Patricia, bueno, una cosa del gobierno, me parece que en las PASO fue una forma sancionado por la cuestión económica, pero había otras cosas que ustedes ponían sobre la mesa. Después de la CUNSA, después del dólar, del control cambiario, después esto del reperfilamiento de la deuda y después de que se va a hablar con el Fondo Monetario Internacional, ¿tienen alguna perspectiva en la interna del gobierno? ¿Lo viven como un alivio en términos del camino hasta el 27 de octubre? ¿O creen que el resultado, digo, el resultado de las PASO se traduce en que va a haber el 27 de octubre un resultado similar? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos para luchar, no para resignarnos, con lo cual, digamos, lo que pasó no fue bueno, pero vamos a luchar para cambiarlo. No queremos hacer pronósticos, sino construir todos los días la oportunidad de cambiar ese digamos, esa gran encuesta o ese resultado virtual que dio las PASO, por un lado. Por otro lado, tenemos bien en claro qué temas son los puntos neurálgicos que tenemos, sobre los que tenemos que trabajar. Clase media, que esos son tarifas, esos son ganancias, eso es educación, ayudar a las escuelas públicas y privadas que trabajan, eso es universidad, oportunidades, eso es pymes. Y por otro lado, cambiar la lógica del mundo de la ayuda social, que tiene que ser una ayuda social mucho más progresiva, que tiene que tener que ver con el trabajo, que no puede ser esto que vemos todos los días de la marcha constante, de la marcha permanente, del estar en la calle, del no tener futuro ni oportunidad. Son dos temas que nosotros creemos que son dos caras de una moneda que hacen a la movilidad de un país, que fueron los que quizás menos movimos o quedaron, digamos, más estáticos. Hay muchas otras áreas, obras públicas, lucha contra el narcotráfico, que tuvieron muchos mejores resultados, que hoy quedan quizás opacados por estos dos temas, y ahora nos vamos a concentrar en esta necesidad de reconstruir expectativa con nuestra clase media, que es nuestro votante, de alguna manera el corazón de Cambiemos, y de generar una expectativa de futuro,
Yo lo estoy viendo en el Servicio Cívico Voluntario en Valores. Todos los que vienen al Servicio Cívico Voluntario en Valores son chicos, niní, que quieren salir. Que quieren salir, que quieren tener una oportunidad distinta a las que hoy la vida les da. Bueno, recién Patricia recién reconocía algo fuerte, que lo de la pobreza, la no solución de la pobreza, es un punto débil o flojo del gobierno. Y mencionaba también las tarifas. ¿No le parece que fueron muy duros o muy crueles con algunos sectores con el aumento tarifario? El tema tarifario era como muy desprolijo. Era como que todo el sistema tarifario argentino, me parece que era como que uno no sabía, como una lotería, no sabía qué le iba a tocar. Me parece que no había un sistema claro, transparente, donde uno dice, bueno, el que vive en tal manzana tanto, el que vive en tal manzana tanto, el que vive en tal provincia tanto. De golpe, uno tenía en la Capital Federal una tarifa medianamente baja. Yo vivo en la Capital Federal, soy porteña, una tarifa baja. Y de golpe, en una pyme en San Fernando le venía una tarifa totalmente alta. Y de golpe, entonces, era como un sistema muy, muy desparejo que generó una gran incertidumbre. Cuando uno mira la totalidad de cuánto terminó pagando cada uno, no se sabe. Entonces creo que esa incertidumbre, un sistema que al poner un porcentaje a cada tarifa previa, que eran mínimas, eran pagar un dólar, medio dólar, nada. Pagábamos 16 pesos, 20 pesos, nada. De golpe fue como una gran explosión de algo que, en los que algunos seguían pagando tarifas bajas y otros muy altas. Muy desigual. Yo le digo, yo vivo en Palermo y pago 600 pesos. Es decir, al día de hoy. Entonces, y digo, ¿y por qué me pasa esto distinto al que vive en el Gran Buenos Aires, en tal barrio? Entonces, eso es como que todo el mundo terminó pagando la tarifa más alta de todas. Y esa desprolijidad que estaba en el sistema, no la vimos o no, no, digamos, era tan un engendro ese sistema, terminó generando un contagio de que todo el mundo pagaba la tarifa más alta de todas. Cosa que no fue así, pero que finalmente, en la incertidumbre, terminó siendo así. Ministra, fue baleado el jefe de la Policía Federal en Santa Fe, ¿no? Sí. En un episodio que dice, pararon a cambiar la hierba y, bueno, apareció una camioneta. Sí. Y ¿usted qué piensa? ¿Qué fue? Bueno, Santa Fe, Rosario, nosotros hace 3 años que estamos trabajando, 3 años y medio, en una situación de muchas dificultades, bandas de narcotráfico, muchos problemas. Hoy agarramos un barco con mucha marihuana ahí en la costa, que venía por la hidrovía de bandera paraguaya, ya estamos hablando con los paraguayos. Se convirtió en una zona compleja, la trabajamos mucho con el gobierno de Santa Fe, mejoramos mucho en el 2017, no nos fue tan bien en el 2018 y mejoramos muchísimo en este año. Pero hay una cultura que se ha conformado de bandas, sicarios. Este comisario Valdés fue a reemplazar a una cúpula, a un grupo de la Policía Federal que no había tenido una buena acción. Así que bueno, digamos, todavía no hay hipótesis, pero nosotros miramos la geografía del lugar. La geografía es una geografía de narcos y de problemas serios. Así que pensamos que viene por ahí. La última, Pablo. Grabois, ¿es funcional Alberto a Cristina o es un líbero de la política que hace lo que quiere? A mí me parece que es parte del Frente de Todos. Digamos, el Frente de Todos se ha construido con una pata que es Grabois. Grabois estuvo con Cristina cuando fue a tribunales, estuvo en un montón de oportunidades y no sé si es por un tema de... Evidentemente hay cierto sector del Frente de Todos que quiere como decir, no hagamos olas, pasemos desapercibidos, y Grabois le salta, ¿no? Como un muñeco loco que sale y le salta y le dice, estos somos nosotros, y no lo quieren mostrar. Entonces, bueno, ¿son o no son? A mí me parece que está más cerca de lo que son, de lo que no son. Pero bueno, la historia lo dirá.
Ministra, muchas gracias por estar en la rosca. Gracias, suerte. Gracias. Nosotros ya conseguimos, seguimos con... Vamos a sacar a las tazas, Dani. A las tazas. ¿Cómo estuvo acá el hombre de la rosca hoy, no? En la sesión. Ah, sí, Monzó, sí, tremendo. Claro, después lo vamos a tener a Danilo Arroyo, que nos va a decir, Emilio Monzó, todo rápido, acortó la lista de oradores y quiso que todo funcionara y fluyera, ¿no? Bueno, lo que pasa es que si no se transformaba, digo, en un caso como es la emergencia agropecuaria, en la emergencia alimentaria, claro, en la Argentina, con la situación, con las calles tomadas, ¿no? 48 horas, me parece que se hubiese transformado en algo larguísimo de analizar y todos iban a querer hablar, con lo cual se cortó, se cortó, se cortó, aprobado rápido. Exactamente, por eso el acampe que sigue en los acampes... Sí. ¿Pasaron a ser un problema solo de Mauricio Macri y de Carolina Stanley o es un problema ya de Alberto Fernández, quien se imagina siendo presidente? ¿Sabés qué? Esto se analiza en los dos lugares, en los dos campamentos, ¿no? Sí. Hay gente en el campamento de Fernández dice, nos están mostrando los dientes a nosotros. ¿Por qué? No cabe duda. Polo Obrero, el brazo piquetero del Partido Obrero, y Barrios de Pie, que es una decisión que hubo Barrios de Pie, que se fue con el kirchnerismo. Uh-huh. Entonces, en lo de Alberto, están muy preocupados con esta historia de lo que está pasando. Rezan que llegue el horario mañana, 11 de la mañana, en que los acampes se levanten y no vuelvan. Este tema, y acá me vas a ayudar mucho vos, se trató en la cena que hubo ayer en Tucumán. Alberto fue con Mansur, con Massa, fue con la CGT y con la Unión Industrial Argentina. Cenaron todos y Alberto dijo, esto es lo que yo quiero, el pacto social, el acuerdo. Claro que el contraste de las imágenes del acampe preocupó bastante, ¿no? Bueno, me parece que Alberto Fernández está trabajando mucho en esto del acuerdo social. Uh-huh. Se empezaron a conocer algunas líneas de lo que está pensando Alberto Fernández en términos de cómo encarar, en caso de llegar al gobierno, en caso de ganar las elecciones el 27 de octubre, el tema este del acuerdo social, que en lo que hace a diferencia de lo que venía planteando el gobierno, y de lo que va a haber que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que son tres cosas, una reforma previsional, una reforma laboral y la baja de impuestos, una reforma impositiva. Bueno, Alberto Fernández dice, bueno, va a haber un acuerdo, primero un acuerdo de precios y salarios, pero aparte va a haber acuerdos sectoriales en lo que hace a, bueno, tomando como caso lo que hizo el gobierno con Vaca Muerta, ¿no? Donde hubo un acuerdo entre el gobierno, entre lo que fue el gobierno provincial y entre lo que fueron los sindicatos para flexibilizar condiciones de trabajo, para posibilitar, bueno, una mejora que se tradujo, entre otras cosas, en una mejora importante del empleo en el caso de Vaca Muerta. Bueno, esto están pensando siete sectores claves, agro, el litio, el sector de la inteligencia artificial, entre ellos, como para pensar una reforma laboral que vaya sectorialmente y no como un paraguas total, que aparte considerarían que tendría un tratamiento en el Congreso complicado, con lo cual, bueno, sector por sector, ir generando algún tipo de esquema de desregulación laboral para no ir de frente tampoco con todos los sindicatos de una vez y con la CGT de una vez, ¿no? Por eso es importante lo que decís, porque mirá todas las patas que estaban en la mesa, que sobrevolaba la imagen de Grabois, pero estaba Sergio Massa, quien va a presidir la Cámara de Diputados, que por ahí va a pasar la sanción de un montón de cosas. Vos lo decías, industriales, la Unión Industrial Argentina, súper mal con Macri, ya sentado ahora con Alberto Fernández, que ni siquiera ganó la elección general. Y después los gremios, la CGT con Héctor Daer, Carlos Acuña, hombres fundamentales de la Central Obrera. Ahí está el escenario para ese marco que vos decías que Alberto quiere lograr. Acuerdo de precios, salarios, sectoriales, como vos explicabas. En eso es lo que está. Y aparte había un hombre clave de Alberto Fernández, que es el gobernador de Tucumán, Mansur, ¿no? Y Guado de Pedro. Sí, Guado de Pedro también. Hubo Guado de Pedro con un rol importante, no solo le sentó a Galperín. Bueno, pero vamos a ir al otro campamento para que no digan que estamos ahí. Vaya nomás. Te voy a presentar un afiche de película. María Eugenia Vidal, Marcos Peña, ahí lo tenés, mirá, sola en campaña, María Eugenia Vidal y atrás Macri y Peña. ¿Qué pasó? Vidal está totalmente enojada con la campaña nacional y cree que todo se hizo perjudicándole a ella, que es la principal víctima de esta campaña. Vidal y Peña no se hablan. Entonces, ¿qué hizo Macri? Macri, propio Macri, está llamando gente para que le digan a María Eugenia que afloje. Sí. Le sonó el teléfono a Ritondo, Cristian Ritondo, que soñaban que iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados de ellos, ministro de Seguridad de Vidal, para que Vidal afloje y hable con Marcos.
Le sonó el teléfono, ¿sabes? Hernán Lacunza. Sí. Porque qué era, como bien vos decís, ministro de Economía de Vidal, que se lo puso a Macri, se lo ofreció amigablemente, Macri lo tiene. Habló con Hernán Lacunza, aunque Macri todavía no tiene aceitada la relación, y le dijo, por favor, que María Eugenia hable con Marcos. Y también con Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social, muy amiga de María Eugenia, pero aparte la esposa de Federico Salvay, el jefe de gabinete. Todo esto pasa, pero Vidal no quiere saber nada y está muy mal con Peña. Te voy a dar un dato espectacular para mostrarte cómo la campaña de los escenarios 360, toda la cosa moderna, se terminó en la provincia. ¿Cómo cierra Vidal? Acto en una cancha de fútbol, estadio de fútbol, la vieja usanza, bandera, bombo, toda la parafernalia, casi peronista. Así muestra Vidal los dientes en su pelea con Marcos Pérez. ¿Qué tal? Bueno, antes de que vayas a la tijera, sí. La tijera de los intendentes, la danza de la tijera, dos temas de la economía. Me parece que lo que está en el centro en estos días es el control del dólar, ¿no? ¿Cómo evoluciona este control del dólar? El gobierno, 58 pesos con 41, hoy está tratando de frenarlo, lo va logrando. Hoy tuvo que poner 100 millones de dólares el Banco Central en el mercado para suavizar las aguas, pero el mercado está más tranquilo. También está mucho más tranquilo esto que genera mucha preocupación, que es el goteo de los depósitos en dólares del sistema financiero. La cifra va descendiendo y cuanto más se tranquilice el dólar, pareciera que esto va a ir cediendo, ¿no? Y después lo que hizo el gobierno, claro, siempre cuando aparece un control en el mercado cambiario, aparece un mercado paralelo, ¿no? Y aparecen jugadas y aparecen posibilidades de ganancia a partir de los controles y de la interferencia que pueda tener el Banco Central. En estos días se habló mucho del tema del rulo del dólar, ¿no? El rulo es así, vos tenés, no sé, si tenés 60 mil pesos o 58 mil pesos, compras mil dólares, esos mil dólares lo que hacían es se compraba un título público, un bono, ese título público, un bonar 20, un bonar 24, ese título público pues se vendía y con lo que es, los pesos que surgían de eso, había una ganancia del 7% respecto al monto original. ¿En cuánto tiempo? Nada. Esto es nada, esto se hacía en el día. Esto lo que hubo una medida del Banco Central ayer que dice que quien compre los dólares, esto que puede comprar las personas hasta 10 mil dólares por mes, bueno, va a tener que tenerlos por lo menos 5 días. Y aparte, apareció una resolución de la Comisión Nacional de Valores por el cual quien compre con esos dólares títulos públicos, bueno, va a haber otros 7 días más o menos hasta que se complete la operación. Claro. Con lo cual, lo que se hace es, se aumenta el plazo como, y por lo tanto el riesgo, como para ver si esa ganancia del 7% que se daba en un día y que fue el rulo del dólar, bueno, pueda tener menos chance de concreción. Igualmente, siempre que hay control de cambios, esto se sabe, hay algún mercado paralelo, ¿no? Un dólar que en esto que se llama el contado con liquidación, que es esto de comprar con pesos títulos públicos, con dólares títulos públicos y después venderlos, bueno, un dólar que termina costando unos 67 pesos, una brecha mayor al 15%, pero dentro de lo que se considera normal en situaciones como esta, ¿no? De control de cambios, donde me parece que lo más valorizado por el mercado es esto, y por el gobierno, creo, después de los días de zozobra que vivió en materia cambiaria, que vivimos todos en materia cambiaria, de un dólar más estable y que el goteo de los depósitos en dólares vaya cediendo, ¿no? Vamos a la tijera, entonces. Claro, voy a tratar de explicarlo, vos lo explicaste perfecto, sí. Los dólares. Yo no sé si voy a poder explicar también lo que hacen los intendentes. Este es el Club de la Tijera. ¿Qué es el Club de la Tijera? Lo contaba antes un poco Santi, los intendentes de Vidal ya dijeron, mirá, yo para ganar en mi distrito necesito tener libertad. Y entonces Vidal les dijo que no haga cada uno lo que quiera. Ahí los tenés, Martiñano Molina en Quilmes, sí. Diego Valenzuela en 3 de febrero, Néstor Grindetti en Lanús. Todos con mucha aceptación de su gestión como jefes comunales, pero tienen la acechanza porque la ola nacional viene tan grande. Entonces, ellos están cortando de muchas maneras. Yo no sé, pero este video que vamos a mostrar ahora quizás explica también lo de la tijera como vos explicaste lo del dólar. Señor director, dale. ¿Sabías que podés elegir a los candidatos que más te representen, aunque no sean del mismo partido? Recordá que a la hora de votar, tenés la opción de cortar boleta. Es muy simple. La boleta tiene 5 categorías, divididas por líneas punteadas. Elegí tu candidato intendente, cortá por la línea punteada y armá tu boleta con el resto de los candidatos elegidos.
este 27 de octubre, cuida tu voto. Corta boleta. Bravo, ¿no? Más que claro, ¿no? Todos el celeste y blanco. Sí. Y la boletita de Cambiemos ahí de intendente. Bravo, sí. Bravo, muy bravo. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué dice, presidente? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. ¿Todo bien? Antes que nada, quiero solidarizar. Bueno, sí. Quiero decir que me siento identificado con vos, Daniel. ¿Por qué? Porque después de las PASO te hicieron lo mismo que a mí. Te dejaron solo. ¿Qué pasó con Eduardo? No, lo tengo a Pablo. Por favor. Ya vuelve, Eduardo. ¿Qué pasa? Gracias. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? Me de vacaciones, me está Pablo. Ah, bueno, quiero anunciar que he decidido que los empresarios le paguen un bono de 5.000 pesos a todos los trabajadores. Así es, ¿eh? Hay alguna discusión en torno de eso, pero bueno, que paguen algo, esto claro, es lo que... Total, no es plata mía. Sí, claro. Obvio. Y si no tienen plata, bueno, sean creativos, sí. Por favor, no se inventen una moneda nueva que no se devalúe. Pero eso no es nada, también voy a anunciar otras cosas que tiene que dar los demás, porque nosotros ya nos quedamos sin guita, es la verdad, pero bueno. A partir de ahora, por ejemplo, el pago de la asignación universal por hijo va a quedar a cargo de Diego Armando Maradona. No. Es una gran medida. Vamos a establecer... Chama tiene unos cuantos. Bueno, vamos a establecer también que los impuestos más caros los paguen los jugadores de la selección argentina de básquet. Sí. Ya que los basquetbolistas son los que tienen los ingresos más altos. Y claro, miden más de 2 metros. Sí. Así que... Pero bueno, estas son mañana un par no la de tienen medidas. Fácil, no, mañana no la tienen fácil. Bueno, son épocas. Ya vamos a estar mejor, Daniel. ¿Eh? Les mando un gran abrazo, muchachos. Abrazo, presidente. ¡Gracias! Bueno, hablaba recién del tema del bono este que anunció el gobierno de 5.000 pesos. Bueno, hay cierta flexibilidad, ¿no? El ministro de Producción, Dante Sica, dijo, bueno, vamos a ver cómo lo instrumentamos. Lo que están pidiendo los empresarios es que haya algún tipo de compensación por el lado de los impuestos como para pensar en que puedan otorgarse este bono de 5.000 pesos, que en algunos casos, me parece, las empresas ya están adelantando que no puede ser de 5.000 pesos. Muy bien. Luego va a ver, ¿eh? Buenas noches, ¿cómo estamos? Alberto. Alberto. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, acá estamos. Bárbaro. Por suerte. ¿Usted cómo anda? La verdad que Maradona en 4 días consiguió más inversiones que Macri en 4 años. Sí. Se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien. ¿Usted cómo anda? Bien. ¿Sí? Es una alegría saludar a uno de los nuestros, ¿eh? ¿A quién? Porque usted también es un Fernández. Sí. Tiene razón, claro. Sin duda. La verdad que siempre. Lo veo muy, muy solo, Daniel. No, ¿cómo solo? Yo estoy con Pablo. Como Milano, ¿eh? No. Si quiere le puedo mandar a alguien para que le haga compañía. Bien. Le voy a mandar a Grabois. No. Total, a mí ya no me sirve para nada. No, pero lo defendió Alberto, dijo. Bueno, está bien. ¿Eh? Pero de la boca para afuera defendemos a todos. Y el tiempo de campaña hay que sumar, ¿no? Hay que, claro. Yo creo que con sus piquetes esta semana le sumó más votos a la Reta que el Metrobús. No. Igual quiero decirle que de acá a las elecciones voy a impulsar una reforma agraria, pero solo para Grabois. Lo voy a esconder 5 hectáreas bajo tierra. Hasta luego, muchachos. Gracias, Alberto. Hasta luego. Nosotros vamos con Daniel Arroyo. Un hombre de Alberto. Un hombre de Alberto, exactamente. ¿Qué tal, Daniel? Bueno, muy bien, buenas noches. Hola, ¿cómo andamos? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo fue en el Congreso? La verdad que fue una buena sesión. Efectivamente, se logró aprobar la ley de emergencia alimentaria. Había que hacerlo, es de sentido común. Hoy hay más gente en los comedores comunitarios. Hay más chicos que se quedan a comer en las escuelas. Hay un problema de hambre. Hambre es mate cocido y un pedazo de pan a la noche. Hay un problema de malnutrición. Lo que se come hoy en los comedores es harina, fideos y arroz. Y no mucho más que eso. La ley plantea 2 cosas. Reasignar partidas y volcar para aumentar las partidas para los comedores y para los merenderos. Y le permite al Estado comprar rápido, licitar rápido alimentos para poder llegar más rápidamente. Es de puro sentido común. Se votó prácticamente por unanimidad. Es algo bueno. ¿Se sabe de dónde va a salir la plata? La ley lo que establece es lo siguiente, que hay que reasignar partidas. Yo tengo varias ideas, pero tiene que hacer el propio gobierno. Cualquiera que siga la ejecución presupuestaria va a ver que hay mucha subejecución de varias partidas. El gobierno simplemente con eso lo que puede hacer es reasignar partidas y volcarlo en lo básico que es los alimentos. Daniel, ¿cuánto de esto está relacionado con el impacto inflacionario que tuvo sobre la pobreza, sin duda? ¿Y cuánto de la campaña electoral? Yo diría que casi todo es el impacto inflacionario. Hay un problema. ¿Qué pasó en los últimos 20 días? Subieron los alimentos y bajaron los ingresos, pues se pararon las changas. El gasista, el plomero, el carpintero se quedó sin trabajo. Hoy está muy trabado todo. A una familia le bajan los ingresos, le suben los alimentos, por eso hay más gente en los comedores.
Yo la verdad que esto quiero sacarlo de la pelea electoral, sé que es difícil, pero quiero sacarlo. No es lo mismo que comer que no comer, en serio. No, sin duda. Y es un límite, el tema alimentario es un límite. Hay un problema serio, serio, de malnutrición, de hambre, y lo mínimo que hay que hacer es esto. ¿Qué quisiera yo? Que la política social vaya cerrando comedores comunitarios y fortaleciendo que la gente coma en la casa. Ahora, estamos 5 pasos abajo, por lo menos que haya alimentos en los comedores. Ahora, también desde el peronismo hablan a veces como si la pobreza lo hubiera dejado en la última gestión, las 3 gestiones peronistas, hubiera sido muy baja y no era demasiado distinta, más allá que hay gente en el medio, demasiado distinta a la pobreza que hay hoy. Los números son medio parecidos, ¿no? Nosotros venimos de una pobreza larga, de una pobreza estructural que tiene 3 generaciones, un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. ¿Puedo decir algo? Hubo un estudio precisamente del CIPEC, ¿no? No, usted lo debe conocer. Sí. Que habló de que en los últimos 20 años la pobreza en la Argentina estaba en orden del 25% promedio. Claro. ¿No? La Argentina tiene un 25% de pobreza estructural. Hoy esa pobreza creció porque se paró la actividad económica. Si mañana la soja vuela y la economía crece, baja 25 y se traba. Hay un problema de la estructura económica argentina, que era un 25% de pobreza, hoy es mayor. ¿Qué pasa hoy distinto a otras crisis? 2 cosas. Uno es el costo de los alimentos. 2001, para dar un ejemplo, teníamos 57% de pobreza y 28% de desocupación. Estábamos peor, pero no con este costo de alimentos. El costo de los alimentos y el endeudamiento de las familias. El hecho de que hayan subido tanto las tarifas, luz, gas, agua, alimentos, transporte, hace que la gente tenga un costo fijo alto y se endeude. Las 2 cosas distintas hoy nuevas, que para mí son las medidas que hay que tomar, es el tema del costo de los 11 productos de la canasta básica y armar un sistema de crédito no bancario para desendeudar a las familias. Los 2 puntos claves son esos. Hoy lo diferente respecto a otras crisis es que cuesta muchísimo comer, y por eso hay un problema de hambre y de malnutrición, y que todo el mundo está endeudado, o sea, termina tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de esquina. Hay una pregunta que recién Pablo comentaba, el tema de que la protesta social es para el gobierno, pero pareciera que también parte de lo que están diciendo los jefes piqueteros, lo que están diciendo los referentes sociales, es, atención Alberto, tome nota de esto, ¿no? La protesta social marca el malestar social y lo marca para algo que estamos hoy y que realmente se va a complicar. ¿Qué creo yo? Que los movimientos sociales son parte de la solución y no del problema en Argentina. Hay tensión, hay dificultades, pero hay que reconstruir trabajando con todos. Los movimientos sociales son gente que está en los comedores, en los merenderos, colaborando, trabajando. Son muchos de los que han apostado al tema productivo, en el tema textil, el tema de construcción cooperativa, que hoy la tienen complicada, básicamente porque está todo complicado, y han visibilizado una parte de la sociedad que se ve poco en la Argentina, que son los más pobres. En ese contexto hay que trabajar, hay que dialogar, hay que hacerlo con mucho cuidado. Nadie tiene que tirar piedra, nadie tiene que encender la mecha. Esto está muy agarrado con una filera y muy mal. Todos tenemos que actuar con mucho cuidado, pero son parte de la solución. Ahora, pero estas acampes, toda esta cosa del polo obrero, el barrio de pie, ¿son pobres o son grupos políticos que están diciendo, bueno, queremos más planes, queremos que el próximo gobierno nos mire y no nos olvide? ¿No hay una cuestión más política ahí que el problema de fondo de la pobreza que claramente existe? Son las 2 cosas. Claramente representan un problema básico y es que están demandados fuertemente. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en los barrios? Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor ahora dan viandas también, porque hay gente grande que no quiere ir al comedor. Entonces van los chicos, comen y llevan las viandas. Hay una problemática social. También hay tensión política y hay debates políticos. Pero el problema de base es que gran parte de estos grupos están muy tensionados en la diaria del barrio porque no alcanza. Yo trato de, cuando habla un funcionario del gobierno nacional o un diputado de la oposición como yo, trato de ponerme en esta idea. ¿Cómo me escucha la persona que está contando la moneda para comprar el medicamento para su hijo? O el que está viendo cómo hace para conseguir el paquete de arroz a la noche. Es muy complicada la situación. Hay que ayudar en un contexto donde hay distintas situaciones, pero hay que ayudar. Sí, pero digo, contemplando esa situación, digamos, hay una lógica de los dirigentes sociales en la cual el reclamo al Estado por fondos es casi su razón de ser y el único destino, digo, más allá de la ayuda que pueda recibir y que pueda brindar en los sectores más pobres. Es el único destino en la medida que no empiece a funcionar la construcción, el textil, el comercio, el metal mecánico, el turismo. Nosotros tenemos que ir empalmando planes sociales con trabajo. Tenemos que ir generando un mecanismo de pasar de planes sociales a trabajo. Ahora, ¿de qué trabaja alguien pobre? No va a trabajar en la industria del software, en soja, en minería, en sector financiero, que son los sectores que se han movido en estos años. Va a trabajar en la construcción, en el turismo, en el metal mecánico, mover eso. La gente que está en planes sociales uno puede vivir en 3 tipos. Los que si crece la economía enganchan solos. Hoy están trabados porque el mercado está trabado. Los que aún creciendo la economía se les complica mucho porque les falta capacitación, oficio, seguimiento. Hay que armar una red de tutores que acompañe. Y los que están muy complicados porque tienen problemas de salud, de adicción, es muy difícil. Bueno, hay que armar un empalme y un trabajo. El trabajo ordena no solo la vida cotidiana, a los movimientos sociales, al Estado. Uh-huh. Y el no trabajo desordena. El no trabajo es andar
tenso todos los días, y es eso lo que se ve en un barrio. O depresión, o mucha violencia y tensión por falta de laburo. ¿Lo conoce a Grabois? Sí, lo conozco. ¿Y cuál es la opinión? ¿Está más en este grupo que reclama más desde lo político, o está más cerca de la idea de Alberto, que es una persona que pasa la Navidad en lugares sin mostrarse, en lugares débiles sin mostrarse? Para mí Grabois y muchos de los dirigentes sociales con los que conozco prácticamente a todos están del lado bueno de la vida. Le ponen el cuerpo, laburan, están y acompañan. Hay cosas que plantea Grabois y yo estoy de acuerdo y cosas que no estoy de acuerdo. ¿Cuál? ¿La reforma agraria? No creo que sea un tiempo de reforma agraria en la Argentina. Ahora, en términos generales, al que le pone el cuerpo, labura, y en especial yo rescato mucho a los dirigentes sociales que viven en los barrios. Claro. Yo conozco a los que viven en los barrios de verdad, primero me saco el sombrero y después discuto. Si esto me parece que está bien, esto está mal, pero le ponen el cuerpo y laburan. Eso es una tarea importante. Lo que tenemos que ir reconstruyendo, ir construyendo un camino para entrar contra la vuelta al trabajo. Este es un punto clave. Si una persona que tiene un plan social toma un trabajo y se mantiene en el plan social, empezamos a armar este esquema. Si empezamos a fortalecer, yo creo que el 10 de diciembre a las 10 de la mañana hay que hacer 4 cosas para parar la caída. Regular los 11 productos de la canasta básica. Si siguen subiendo los alimentos, no hay manera. Armar un sistema de crédito no bancario de tasas bajas, del 2 o 3% anual. Sistema de crédito fuera de los bancos para que el carpintero tenga una sierra circular, para que quien cose ropa en su casa tenga una máquina de coser y para desendeudar a la familia. Cuidar la industria textil y donde trabajan mujeres y jóvenes, porque hay 30% de desocupación en los jóvenes. Y hacer obra pública de mano de obra intensiva, mucha obra pública de pico y pala, mucha vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Hacemos eso el 10 de diciembre a las 10 de la mañana y paramos la caída. Después hay que reconstruir, pero primero hay que parar la caída y es con todos que hay que trabajar. Arroyo, bueno, hace años que se viene hablando en la Argentina de los ninis, ¿no? Esto que en algún momento fueron, no sé, 1,5 millones de jóvenes, chicos, que ni trabajan ni estudian, ¿no? Cuando se saca la fotografía de lo que es una realidad argentina en términos etarios, uno dice, bueno, la mitad de la población tiene menos de 30 años y es un dato muy bueno para, en términos previsionales, porque hay más gente que tiene posibilidad de trabajar para sostener a los mayores. Pero claro, cuando se toma la mitad de la población es a menos de 30 años, la mitad vive en condiciones de pobreza. Los ninis hoy, ¿qué posibilidades tienen? Digo, me parece que esto excede muchísimo lo que le pasa al gobierno, ¿no? No, claramente. Eso es el problema de los jóvenes que no tienen trabajo, es un problema estructural que viene de largo. Yo diría, en esencia, es un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Ese joven, esa joven ya es mamá o papá. Muchos de los jóvenes no estuvieron trabajando, ya son padres. Sus hijos nacieron y vamos a ir a una 4ta generación de exclusión. Para mí hay que encarar 3 medidas rápido. Uno es que el gran tema es la escuela secundaria. Cuando uno dice la gente no tiene cultura del trabajo, ¿qué crea la cultura del trabajo? La escuela. Pibe se levanta a la mañana, se peina, se lava los dientes, se pone guardapolvo y va a la escuela. Y todos los días hace lo mismo. Arma un esquema, un método. Después le sirve para tener pareja, para trabajar, para andar por la vida. Tenemos que lograr que todos los chicos estén en la escuela secundaria. Ese es el primer desafío que tenemos todos. Armando una red de 20.000 tutores con el cura, el pastor, la maestra, el técnico del club de barrio, contactando jóvenes con la escuela y rearmando un esquema de una escuela más flexible, más amigable. Lo segundo es que los jóvenes no tienen problema de tarea. Lo que tienen problema es de sostener el ritmo. Un pibe tiene que trabajar repositorio en un supermercado, le explican, va, coloca el producto en la góndola, no tiene problema. Lo que le cuesta es levantarse a la mañana y ir todos los días a trabajar 8 horas. Entonces, armar este esquema de sociabilidad, de contacto. ¿En qué cree un joven? En el que ve. ¿Cree en la maestra, en el cura o en el pastor que ve todos los días o en el profe de educación física? Armar un esquema de ese estilo y además hay que crear el derecho a primer empleo. Arroyo. Que una empresa que toma un joven tenga una deducción impositiva. Hay que lograr que los jóvenes tengan un primer empleo. En 10 segundos, ¿puede ser el ministro de Desarrollo Social de Alberto? No lo sé, Alberto Fernández tiene palabras muy elogiosas para conmigo y yo siempre le estoy muy agradecido y voy a estar y voy a poner el cuerpo donde sea y como sea. Acá hay que reconstruir la Argentina y hay que ponerle mucho en serio y de verdad. Arroyo, gracias por estar en La Rosca, ¿eh? Gracias. Nosotros ya venimos, ¿eh? En un instante. La Rosca, en un minuto vamos a jugar las cartas. Primero un dato, el dato que se conoció hoy de la inflación del mes pasado, ¿no? Un mes difícil, un aumento del 4% del costo de la vida, a pesar de que hubo 2 cosas. Primero, que en medio mes no tuvo la suba del dólar, y después que el gobierno había anunciado la baja del IVA para 14 productos de la canasta familiar, que no había tenido. Sin embargo, los alimentos aumentaron el 4,5%, ¿no? 4% de inflación en un mes, que esto lleva a la inflación del año, desde lo que va del año, 30%, y en el año, un 12 meses, 54,5%. Bueno, muy difícil, un dato muy complicado. Y ahora vamos a jugar a las cartas, a ver cómo al truco, con el... a ver qué pasa con nuestro resultado del truco de hoy, ¿eh? A ver.
es una carta que se hace brava, se hace fuerte cuando, cuando hace necesario. Es linda, ¿no?, para tener, ¿eh? Sí, muy linda. Podés hacer algo. Muy linda carta. ¿Qué le pusiste? A Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, porque logró un acuerdo con José Luis Espert, ¿eh? Claro. O sea que otro más que entra en el conglomerado para las elecciones del 27 de octubre en esto que es el esfuerzo que está haciendo Horacio Rey Larreta para tratar de ganar en una primera vuelta. Por eso, ¿no?, se lo veía, por eso se lo veía tan nervioso hoy, decía la gente, preocupado porque nadie corte el Metrobús, no quiere un solo lío en la ciudad. Que corten la calle puede ser, pero el Metrobús que funcione como un violín. Bueno, por ahora lo he logrado. Sí, sí, por ahora. Y aparte bien, por... este dato político, sumando a Espert, para la elección del 27, lo que dijo Espert, yo no tengo candidato en la Ciudad de Buenos Aires, claro, por lo tanto me sumo a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Sabés quién se le va a sumar también? Bien. Gómez Centurión. Parece que Gómez Centurión en horas va a oficializar que también hace lo mismo de Espert, con lo cual sumaría algo más para engordar el anchito de oro. Bueno, bueno, Pablo, muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros el jueves que viene tenemos previsto estar aquí de nuevo haciendo la rosca. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Chao.